Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Mariela Jiménez, deseándote que tengas un maravilloso día viviendo el aquí y el ahora. Mi intención con este canal es, por medio de mi experiencia, poder lograr una transformación en ti. Muchas veces cuando somos madres nos dedicamos enteramente a nuestros hijos o pareja, mimetizándonos con ellos y olvidándonos de nuestros sueños como mujer, de nuestros anhelos enterrando nuestros sueños. O sencillamente nos dedicamos enteramente a la rutina del hámster en la rueda, que no es más que ir a trabajar, volver de trabajo, cocinar, dormir y volver a ir a trabajar. Lo que quiero es que despiertes y que veas que la vida no es solo eso, que los sueños que enterraste puedes desde el día de hoy cumplirlos. Solo necesitas una cosa: tener la intención clara de querer hacerlo. No importa por lo que estés pasando, no importa si eres madre soltera, no importa por la situación actual que estás pasando, lo que importa es tu intención de cumplir nuevamente tus sueños. Y si es primera vez que visitas mi canal y te está gustando, no olvides darle a la campanita y suscribirte para que te lleguen muchas más notificaciones. Hoy quiero hablarte sobre la meditación, que es una experiencia que cambió mi vida. El ser humano está formado por tres áreas grandes, que es la física, la mental y la espiritual. El área física la percibimos porque la podemos ver. El área mental también, porque el área mental, a través de nuestros pensamientos, lo sentimos. Pero el área espiritual es a la que menos atención le estamos prestando. La espiritualidad no necesariamente es religiosa, aunque también puede serlo. El éxito se basa en la comprensión de este principio. Estas tres áreas tienen que estar completamente alineadas. De resto, el éxito no puede ser duradero. Una de las maneras de experimentar la espiritualidad es a través de la meditación. Se puede pensar que el tema de la meditación es un tema trillado, que es un tema solo para gurús, pero lo cierto es que mucha gente no conoce sobre la meditación. A mis 34 años tenía algún conocimiento sobre la meditación, pero siempre pensé que era un tema para gurús de la India, para personas religiosas, etc. Jamás pensé en practicarlo. Hace 2 años estaba pasando por un momento muy fuerte de depresión, estrés y angustia que me causaban constantemente pensamientos negativos. Vivía preocupada por el futuro, angustiada por el pasado y frustrada. En ese momento la depresión empezó a hacer estragos en mí. Yo no lo sentía porque no lloraba en ese momento. Solo quería estar acostada en una cama. Pasaba hasta 4 o 5 días sin trabajar porque mi cuerpo no reaccionaba. Un día decidí contarle lo que me estaba sucediendo a una chica que era una ex compañera de trabajo. No era una amiga cercana. Pero el deseo de sacar lo que sentía dentro de mí fue tan grande que me arrastró a hablarlo con ella. En ese momento, ella me comenta si yo había buscado ayuda espiritual. Yo solamente pensé, ya esta me va a venir con un sermón religioso, o que busque una bruja, o etcétera. A lo que yo le respondí en ese momento que ya yo había agotado todas las ayudas, pero mi vacío emocional seguía. Ese día, ella me invitó a tomarme un café, y literalmente yo fui arrastrada a tomarme el café con ella porque, como comenté anteriormente, yo no quería ni siquiera salir de la cama. En ese momento que me voy a tomar el café con ella, nos sentamos a hablar y en ese momento es cuando ella me habla de la meditación. Y adicional a eso, me presta un libro de Robin Sharma, que es el monje que vendió su Ferrari. Siempre me ha gustado leer, así que ese mismo día empecé a hojear el libro, a leerlo, y es de aquí cuando comienza de a gotas mi cambio a nivel espiritual. Y digo a gotas porque ya yo tenía idea de qué era la meditación, podía aplicarla de vez en cuando, pero siempre que me sentaba a meditar yo me juzgaba muchísimo. Llegaban muchos pensamientos descontrolados a mi mente, muchos pensamientos negativos que no podía controlar. Me juzgaba muchísimo y aparte tenía la creencia de que la meditación no era para personas como yo. Viendo que aún me sentía frustrada, seguía mimetizada, que no lograba saber quién era yo,
decidí buscar otro tipo de ayuda y ahí es cuando me consigo con una terapeuta. Y es aquí en mi primera terapia donde la doctora me habla nuevamente de la meditación. Me explicó nuevamente cómo hacerla y aplicarla 5 minutos en el día y 5 minutos en la noche. Fue ahí donde empecé a ver el verdadero cambio. La meditación me ayudó a cambiar mis ansias, a mantenerme serena, a bajar el estrés. Ahora no es solamente un hábito diario en mi vida, ya que medito todos los días, sino que me ha ayudado a los momentos donde estoy muy eufórica a mantener la calma, a poder ver el pensamiento que está pasando por ese momento, retenerlo y cambiarlo por un pensamiento positivo y así poder bajar el estrés, la euforia y poder dirigirme hacia la otra persona. Y no actuar impulsivamente, que era lo que antes me pasaba. No pensaba antes de actuar. Ahora ya que te resumo mi experiencia, te voy a hablar un poco sobre la meditación y cómo puedes aplicarla en tu día a día. Solo necesitas una cosa para poder aplicarla, que es tener la intención de querer hacerlo. Te voy a dejar dos puntos claros. La meditación no es dejar la mente en blanco, sino aprender a salir del pensamiento descontrolado. Y no tiene nada de místico ni mágico, está respaldado por la ciencia. Lamentablemente no es tan fácil, pero con la práctica diaria puedes llegar a controlar tus pensamientos. Y te sorprenderá la cantidad de personas que meditan, sobre todo las personas exitosas, solo que no lo dicen abiertamente. Te sorprenderán los grandes beneficios que genera la meditación, como es estar tranquilo, calmado, sentirse seguro, eliminar el estrés. En meditación hay muchos caminos al mundo interior, solo necesitas dar el primer paso. La meditación es el arte de la atención plena y de la concentración. Esto nos hace despertar del sueño profundo donde estamos la mayoría de todos nosotros. Nos ayuda a estar en el aquí y en el ahora para poder llevar una vida plena, que a la final es a lo que venimos a este mundo. La meditación tiene muchos beneficios, puede ayudarte a lidiar con el estrés, puede ayudarte en tu salud física, puede darte sensación de calma, paz y equilibrio, puede ayudarte a mantenerte centrado, reducir las emociones negativas. Y lo mejor es que estos beneficios no finalizan cuando termina la sesión de meditación, sino que te pueden ayudar en tu día a día. Existen muchos tipos de meditación. La meditación que yo normalmente utilizo es la meditación guiada y la meditación de atención plena. La meditación de atención guiada la realizo normalmente a primera hora de la mañana, apenas me levanto. Normalmente la realizo guiada de agradecimiento para un buen día, meditaciones de abundancia y meditaciones que me proporcionan calma. La meditación de atención plena es esa de mantener tu atención en algo. Normalmente mantengo mi atención en la respiración. Esta te permite mantenerte en el aquí y en el ahora. Para empezar a meditar, yo te recomiendo que busques un lugar tranquilo. Yo que soy mamá, mi primera meditación la realizo a primera hora del día. Me levanto una hora antes de empezar mis labores para llevar a los niños al colegio y en ese momento empieza mi meditación. Normalmente realizo una meditación de 20 minutos en la mañana. Puedes empezar, como dije anteriormente, con 5 minutos tanto en el día como en la noche. El lugar donde vas a meditar tiene que ser un lugar tranquilo. Debes tener una posición cómoda. Mantenerte cómodo durante la meditación es importante. Trata de tener siempre una postura adecuada. Hay muchas personas que meditan acostado. No es mi caso, sí lo he hecho, pero no lo recomiendo, ya que normalmente me ha pasado que me he quedado dormida. Lo normal sería que meditaras sentada. Debes mantener una actitud abierta. Permite que los pensamientos pasen por tu mente sin juzgarlos. Aquí te explico el paso a paso de cómo puedes meditar. No permitas que la idea de meditar correctamente aumente tu estrés. Busca un lugar y momento adecuado.
Cierra los ojos. Respira profundamente. La técnica de enfocar tu atención en la respiración es buena para principiantes, ya que respirar es una función natural. Dirige toda tu atención a la respiración. Concéntrate en lo que sientes y lo que oyes al inhalar y exhalar por la nariz. Respira profundamente y despacio. Cuando te distraigas, vuelve suavemente a prestar atención a tu respiración. Con los ojos cerrados, observarás que parece que lo único que experimentas en tu cabeza es un parloteo constante. Estos pensamientos simplemente vienen, aparecen y desaparecen. Si tu atención divaga, lentamente vuelve al objeto, la sensación o el movimiento en que estás concentrándote, en este caso es la respiración. Al principio esto resulta casi imposible, concentrarse en la respiración. Apenas intentes hacerlo, los pensamientos luchan por su espacio y por su existencia. Pero cada vez que pierdas la concentración, tráela de vuelta a la respiración. Entre un pensamiento y el siguiente hay un momento de silencio. Y el objetivo de la meditación es prolongar ese silencio. Esto nos permite ingresar a un nivel de conciencia más elevado. En este espacio espiritual reside la sabiduría infinita. Observa tu cuerpo. Dirige tu atención a las diferentes partes del cuerpo. Presta atención a las sensaciones corporales, ya sea dolor, tensión, calor o relajación. Imagina que inhalas y exhalas calor o relajación hacia y desde diferentes partes de tu cuerpo. Enfoca tus sentimientos en amor y bondad. Aquí piensa en ti y en los demás con sentimientos de amor, compasión y bondad. Esto puede ayudar a que te sientas más conectado con los demás después que termines la meditación. No puedo decirte lo frustrante que es al principio aquietar la mente las primeras veces que lo intentas. Pero mejora con la repetición. Por eso es importante que tengas la intención. La buena noticia es que cada vez que lo hagas resulta más fácil. Es cuestión de práctica. Al terminar de meditar, es bueno salir de este estado lentamente. Trae de vuelta la conciencia al lugar donde estás. Haz 3 respiraciones para finalizar el proceso. Experimenta y probablemente descubrirás qué tipo de meditación son mejores para ti y qué disfrutas. Adapta la meditación a lo que necesites en ese momento. Recuerda, no hay manera correcta ni una incorrecta para meditar. Lo que importa es que la meditación te ayude a reducir el estrés y a sentirte mejor en general. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que mi video los inspire y empiecen a tomar la meditación como un hábito diario. Chao.